Porque desde el martes y hasta el domingo tenemos abiertas nuestras puertas. Mira, de martes a jueves, desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche, usted puede llegar hasta el lobby del Bayam porque allí le estamos recibiendo. País, la más antigua también de la etapa revolucionaria, la empresa de grabaciones y ediciones musicales Segren, y para ello me hago acompañar de esta gran amiga, colega, preciosa, compañera nuestra, locutora también, Yudelkis Calaña, quien viene en representación de la Egren como su especialista en comunicación. Bienvenida, mi amiga, qué bueno que estás acá. Y sabemos que la Egren en el verano estuvo muy activa, pero también que a pesar de ciertas limitaciones que hemos tenido recientemente, pero sigue funcionando el video bar Sin Dogaray. Quisiera que nos hablaras de las propuestas que tienen para estos días. Sí, buenas tardes, Alain. Para mí siempre un placer llegar a Frecuencia 12, y si es contigo acompañándome, pues muchísimo mejor. Muchas Quiero gracias. Iniciar felicitando a todos los trabajadores de Egren, porque sabes que ayer se estuvo realizando el acto por el 45 aniversario de la fundación del Sindicato de la Cultura. Así es. Y en este espacio se reconoció el trabajo de Egren, el trabajo de todas esas personas que día a día aportamos e intentamos dar lo mejor de nosotros para acercar la cultura en las diferentes propuestas a nuestros públicos. Nuestro director Armando Rosabal recibió este reconocimiento de manera pública, pero bueno, es de todos nosotros y sobre todo también de nuestros clientes que nos motivan a seguir trabajando. Muchísimas gracias. Egren, por supuesto, sigue soñando, sigue apostando por el arte, sigue apostando por la cultura, pero sobre todo por sumar personas. Y ya lo decías, hemos seguido brindando espacios interesantísimos. Durante el verano tuvimos el privilegio de disfrutar de muchas opciones, pero dos de ellas destacaron. Una fue la peña de Doramis Vega, Comaneando con la Bella Mesa, y la otra de mi querida amiga Betty, que se tituló Amigas y que tuvieron muchísima aceptación. Esto sucedió durante el verano, entre muchas otras opciones, pero inicia la etapa de septiembre y, por supuesto, también trae consigo reajustes para que las personas puedan seguir disfrutando de diferentes opciones. Así debo decir, y atentos todas las personas que son fieles a Egren, y los que no lo son, pues les invito a que lo sean, porque desde el martes y hasta el domingo tenemos abiertas nuestras puertas. Mira, de martes a jueves, desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche, usted puede llegar hasta el lobby del Bayam porque allí le estamos recibiendo. Viernes y sábado estamos en el lobby del Bayam hasta las 6 de la tarde. Si usted lo desea, puede continuar allí hasta las 2 de la mañana o puede pasar hasta nuestra instalación del video bar, que tiene un confort y un espacio que le distingue, y ahí estaremos brindando nuestros diferentes servicios hasta las 2 de la mañana. Esto es viernes y sábado. Recuerde, usted puede llegar desde las 10 al lobby y continuar hasta las 2 de la mañana. En cambio, el domingo abriremos a las 10 de la mañana y continuaremos hasta las 6 de la tarde. Pero es muy importante mencionar, Alain, que acorde con el nuevo contexto que estamos viviendo, Egren también ha decidido sumar y aliarse. Nosotros siempre nos hemos distinguido por las alianzas y así lo estamos haciendo. Ahora con las MIPYMES estamos vinculándonos con esta forma de gestión no estatal, y quiero dar una sorpresa. Esto es solo un adelanto aquí entre nosotros, porque estamos en Frecuencia 12. Importante que familia. Lo sepa, estamos aquí en familia. Bueno, estamos haciendo un estudio de factibilidad y esperemos que se logre cumplir para muy pronto abrir el Salón del Bayam. Ya, muchas personas se estarán preguntando, ¿pero está en reparación? Sí, está en reparación, pero estamos haciendo estudios con el proyecto Todo por Santiago para iniciar muy pronto con una oferta de lujo. Tú sabes, Alain, de seguro que Todo por Santiago es este proyecto que ha tenido muy buena aceptación en el Cabaret Bambú. ¿Cómo no? Y que también estará visitándonos en Egren. Pero esto es solo un adelanto, porque en otras emisiones estaré brindando exactamente cuándo iniciamos, cómo lo haremos, en qué horario, para que nadie en casa se quede tranquilito, sino que llegue hasta Egren a disfrutar de nuestra propuesta. Oiga, qué bien, porque se extraña ya muchísimo el Centro Recreativo Cultural Bayam, en el cual tuvimos la dicha de trabajar mucho tiempo con la compañía Cabaret Dance Cuba. Un público magnífico se reúne allí. Muchos jóvenes, pero jóvenes con deseo de recibir la cultura que se ha transmitido siempre en este espacio de Egren. Muchísimas gracias, Belke. Otra propuesta que tengas o otra invitación para nuestro público, que sabemos que siempre el fin de semana quiere relajarse un poquito, y qué bien que hacerlo con el confort del video bar Sin Dogaray. Estarán entonces disfrutando de música variada, música grabada y las propuestas gastronómicas y,
y de coctelería también. La que estamos acostumbrados a brindar siempre. Al Bayán le distinguen muchas cosas, pero sobre todo creo que es algo que siempre es bueno resaltar, y es el trato y la manera de todos los especialistas, todas las personas de servicio que están allí. Son muchachas y muchachos muy bien preparados, que además brindan un servicio de excelencia, con muchísimo gusto, con mucha calidad, y eso se disfruta. Sumado además al confort de nuestro video bar, pues usted está preparado entonces para pasar una tarde-noche especial. Recuerde que este fin de semana estamos abiertos, ya ahora mismo estamos abiertos, y que a partir del martes, si usted lo desea, puede llegar hasta el lobby de Legren, y hasta el domingo, el día que usted desee, ahí le estaremos acompañando. Gracias, Alain. Bueno, Yudio, pues siempre un placer recibirte, y también con estas buenas noticias de la Legren, que se mantiene activa a pesar de todo, nunca se detiene, siente la música, como es este eslogan de la mayor empresa disquera de nuestro país. Así que la oportunidad, pues esperamos que el público asista y disfrute de un fin de semana diferente allí con los especialistas que son de primerísimo nivel. Así que para ti también, excelente fin de semana. Igual. Y nos vemos en otra emisión de Frecuencia.